Yo espero se encuentre súper bien. Aquí les presento mi tableta 10,4 pulgadas de la MatePad de Huawei. En este caso, pues hablamos de una tableta que nos trae servicios de Google. Esta tableta tiene el Kirin 710A, un procesador bastante viejito, pero obviamente lo aprovecha al máximo con Harmony OS 2.0. Recuerden precisamente que este sistema operativo, esta versión que tenemos aquí, nos permite disfrutar de lo que son las pantallas o las ventanas múltiples que tenemos obviamente en nuestro panel por ejemplo si nosotros seleccionamos una que ya tenemos abierta pues obviamente los va a abrir como si fuera una ventana o una pestaña de un dispositivo conectado recordando precisamente la función de multipantalla entre dispositivos compatibles lamentablemente mi P30 Lite no es compatible con esta colaboración no tanto porque tenga muy 12 sino porque el P30 Lite en sí no es compatible si de pronto tuvieras un ejemplo eh, un P30 normal o un dispositivo con el muy 12 que no sea P30, pues hay muchos que no traen servicios de Google que ya serían más compatibles porque aprovechan al máximo los servicios móviles de Huawei. Entonces, aquí esta tableta es muy buena, no tanto para la productividad, sino más bien precisamente para la educación, para los trabajos del colegio, y es supremamente económica. Tiene un precio actualmente de máximo 300 dólares. 300 a 350, la puedes encontrar aún más barata. Esta tableta salió en 2022 o, por lo menos, comenzó a ser comercializada aquí en Colombia a partir de finales de 2022. Por lo que esta versión de la nueva 10,4 pulgadas de Huawei eh, tiene oportunidad para seguir recibiendo más actualizaciones de sistema operativo. Es decir, que tendremos Harmony OS 3. Cabe resaltar que los parches de seguridad le llegarán puntualito a esta tablet tenemos acá el optimizador de juegos por ejemplo ingresamos acá en este caso a Mobile Legend que es uno de los juegos que encontramos en la app gallery aprovechamos al máximo la pantalla de nuestro dispositivo y obviamente se va a ver súper hermoso obviamente si deslizamos para abajo ya tenemos acá lo que es la game turbo de nuestra Huawei esto lo encontramos ya disponible en todos los Huawei actuales porque, por ejemplo, mi P30 Lite también lo tiene. Mira que yo voy a ingresar aquí a Apex Legends. Y obviamente, pues al momento de ingresar a Apple Legends me va a salir. Eh, bueno, aquí tengo la pestaña. Y obviamente deslizo hacia abajo y ya tengo como tal la misma pestaña de acá. Por ejemplo, le doy aquí, se habilita el turbo. Y acá también se habilita el turbo en ambos dispositivos. Cosa de que ya puedo tener un juego más fluido. Y obviamente, aprovecharlo con Emui 12. Cabe resaltar de que mientras más actualizado tengas tu dispositivo con el ecosistema de Huawei, mejor te va a ir precisamente con las aplicaciones. Para aprovechar la productividad o por lo menos la educación, tenemos acá desde la App Gallery, podemos instalar Office y también WP Office, que también lo, lo encontramos completo hasta suite, que nos permite leer documentos de Word, Excel, PowerPoint, eh, entre otros. Y también pues podemos ingresar a la App Gallery y descargar otras aplicaciones muy buenas para aprovechar la productividad. Yo tengo aquí Aurora Store que es precisamente con el que eh, pude instalar lo que es Opera, lo que es precisamente Netflix. Si tú eres de esas personas, por ejemplo, que utilizas correo de Gmail o las aplicaciones de Google como YouTube, como... Como Meet o cualquier otra puedes hacerlo a través del navegador de Opera Que es compatible con los servicios de Google Y obviamente pues estarías utilizando tu tableta como si estuvieras en un computador El dispositivo que yo utilizo actualmente es un teclado USB Que conecto a través de cable OTG como se muestra en la imagen Pero también pues si tú quieres comprarle el estuche Y se ve así de hermosa como se ve en la imagen Un lápiz óptico también no te caería mal Pero este dispositivo es un poco costoso pero... Pues puedes aprovechar al máximo la tableta con dibujitos y entre otras aplicaciones muy buenas También, pues tenemos acá un dispositivo muy bueno con una buena calidad de sonido Por ejemplo, voy a poner uno de los videos, uno de los videos míos A ver, vamos a ver un momentico acá Vamos a ingresar aquí a YouTube, el acceso directo que yo puse precisamente de eh, Lo que viene siendo acá, vamos a poner el sitio de escritorio el acceso directo de esta aplicación o de esta página. Y voy a ingresar aquí al video más reciente. Y vamos a poner precisamente todo el volumen. 54, y no sabes cómo aprovecharlo al máximo. Bueno, aquí primero que todo nos vamos, pellizcamos la pantalla. Y si colocamos otro video. Hola, mi gente, espero se encuentren súper bien. Aquí tengo mi Galaxy A54. Lo tengo perfectamente bien, es un dispositivo que... Y si colocamos otro video bastante. como un corto, vamos a ver. Tiene un volumen excepcional y si ustedes analizan perfectamente la tableta en la parte de atrás, perdona que se mueva bastante la cámara. Tiene aquí lo que es Harman Cardon. Precisamente esta empresa trabaja con un audio muy potente, dispositivos de audio muy potentes. Los altavoces de esta tablet son de Harman Cardon o por lo menos certificados. Y aquí tenemos precisamente algo que nos referencia bastante. Por ejemplo, dice tarjeta, tableta interactiva inalámbrica para audio, video y redes de datos. Ya aquí hace pues las especificaciones. Y tenemos precisamente lo que viene siendo acá nuestras camaritas con las que podemos tomar unas selfies o videollamadas que no serían tan HD, pero obviamente nos ayudarían a aprovechar al máximo. Por ejemplo, vamos a poner aquí la camarita. Si ponemos la cámara, vamos a mirar algo muy interesante. Por ejemplo, vamos a poner la cámara frontal. Y esta me está captando actualmente. Mira, obviamente, cómo estoy. Capta todo a pesar de estar muy cerca me pone bastante panorámico, es decir, bastante lejano. Pero obviamente, pues si pongo acá lo que viene siendo eh, la parte principal, no está tan mal. Y esto sirve, sería como para escanear documentos. Recuerden precisamente que Huawei trae, eh, bueno, el paquete de Office trae opciones para escanear documentos, traducir, y esto sería muy bueno. De momento, pues el precio está muy bien, 300 dólares, 350 como mucho. Es una tableta que no tiene competencia en cuanto a, esa, a esos resultados. Pero obviamente pues ya tú sabes que puedes conseguir a más precio ya tabletas con servicios de Google. Que pues ya, ya tú sabes que vas a tener mayor comodidad a tener pues lo que son aplicaciones de Google adaptadas a tu tableta. Pero de igual manera pues tener esta tableta la MatePad 10.4 de Huawei la nueva pues te permite utilizarla como si estuvieras en un computador. Y lo bueno es que vas a aprovechar al máximo el ecosistema de Huawei en toda su plenitud y recibir más actualizaciones. Espero que este pequeño análisis te haya servido. Apóyame con tu pulgar arriba para que este video llegue a más personas. Dios te bendiga. Hasta la próxima.